tal? Buenas tardes a todos nuestros amigos de Guía Los Cabos. En esta ocasión, en Guía Los Cabos, tenemos una invitada especial. Tenemos, nos acompaña esta tarde a Lorena Cortés, quien es alcaldesa del municipio de Los Cabos. ¿Cómo estás, Lorena? Muchísimas gracias por estar en esta entrevista, por darnos un espacio para pues, saludar a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias, Estrellita Virgen. Estoy muy contenta de estar aquí en el programa. Pues muchas gracias. Lorena es actualmente la alcaldesa del municipio de Los Cabos, pero más allá de invitarla como la funcionaria, la queremos invitar como nuestra amiga Lorena para que nos platique un poquito de cómo ha sido su experiencia en esta función con una responsabilidad enorme que también tiene grandes retos y bueno, queremos conocer cómo ha sido para ti esta experiencia. Bueno, esta experiencia ha sido muy gratificante, muy edificante también, el cual yo me siento muy agradecida por tener la oportunidad de estar al frente de este municipio. Mi desempeño como servidora pública ha sido cuesta arriba, siempre con la causa de las mujeres, desde que era una dirección municipal de la mujer en el año 2007-2008, Y así avanzando hasta que se forma el Instituto de las Mujeres y ahora ya también como alcaldesa en funciones, supliendo a la presidenta en licencia. Y para mí ha sido muy, muy, muy bonito esta experiencia, estar desde el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, cuando inicio esta labor por un lapso de 96 días. Para mí es muy, muy enriquecedor en mi vida profesional, en mi vida personal, tener esta experiencia. De verdad, yo, esta experiencia ha sido para mí invaluable. Claro, y bueno, lo que mencionas, ella ha tenido una trayectoria bastante pues interesante en el área pública, principalmente en el Instituto Municipal de las Mujeres, realizando un gran trabajo apoyando en esta institución, pero también poniendo muy en alto a las mujeres, porque pues el que una mujer llegue a un cargo como actualmente es importante y es reconocerse. Lorena es la tercera mujer en llegar a ser alcalde del municipio de Los Cabos. Tres mujeres solo han estado al frente del destino. Y bueno, eso es un gran reconocimiento para todas las mujeres de todo el trabajo que se ha hecho. Y bueno, ¿cómo te sientes con ello? Me siento muy con mucho orgullo y fíjate que muy motivada también a poder ser ejemplo en vida de que cuando las mujeres queremos hacer las cosas, las podemos hacer, construir desde abajo. Yo recuerdo año 2008, 2009, cuando estábamos en las incipientes derechos por las mujeres, en donde se manejaban cuotas de género para que pudiéramos las mujeres tener acceso a ser electas en algún puesto o cargo de elección popular. Y trascender cuando en aquellos tiempos, no hace más de 10 años, decían es que vamos a tardar 30 años para que la paridad en México sea una realidad y ahora en este proceso anterior fue real y tuve la oportunidad de que esa lucha que estuvimos las mujeres de alguna manera abanderando pudiera estar ahorita en esta situación de estar al frente del municipio de Los Cabos. Es de verdad un mensaje para las mujeres que cuando tenemos algún sueño, algún proyecto y trabajamos genuinamente para alcanzarlo, no nada más para una, sino para todas, este sueño se puede volver realidad. Claro, porque el éxito de una mujer es el éxito de todas a lo largo de la historia. Para todas las mujeres esto es un gran logro y bueno, pues esto apenas empieza, la verdad, porque ya se ve más participación de las mujeres en la política, tan importante de tener mujeres al frente que realmente hagan leyes políticas para las mujeres que tanto hacen falta. Y queremos que nos compartas para ti, ¿cuáles han sido los mayores retos que te has enfrentado pues al estar en este corto pero muy sustancioso tiempo como alcaldesa del municipio? Bueno, los retos son cada día, son día a día porque la dinámica de nuestro municipio implica esos pequeños retos cotidianos en donde te vas enfrentando a una problemática desde
que una mujer tiene, está padeciendo cáncer, hasta la situación de que hay conflictos porque hay, no sé, accidentes en la carretera, porque necesitan, esta situación de la pandemia también nos está pues llevando a tener esas medidas bien estrictas también, que no estamos al 100%, de poder también que la economía siga generándose en este municipio que ha sido tan, tan generoso, tan bueno en este sentido para muchas personas que han decidido venir a vivir aquí. Bueno, son una serie de retos, responsabilidades, tomar decisiones importantes para que también este municipio garantice la salud, la seguridad, la economía. Son muchos temas, muchos temas. Creo que un municipio tiene todos los aspectos que el ser humano atiende, todos los aspectos que el ser humano requiere. Entonces es complejo, es enriquecedor, el desarrollo social también va siendo muy importante, tema de salud, cultura, educación, deporte, todos los temas que tengan que ver con el ser humano están implícitos en esta gran administración. Entonces, no te puedo decir cuál ha sido más relevante, sino son todos, y en los tiempos precisamente ahora que son con COVID, que son en procesos electorales. Doble reto, ¿no? Doble reto, sí, exactamente. Más sumar el esfuerzo que ya se venía generando, no bajar el ritmo, seguir empujando todas las circunstancias que estaban ya en la mesa, impulsando todas esas acciones, obras. Pues es muy dinámico, pero es también muy, para mí ha sido muy enriquecedor. Claro, claro, y es que sí es complejo estar al frente del municipio, un destino muy importante económicamente que ha sido fuertemente golpeado como todo el país, uh-huh, económicamente hablando, en cuestiones de salud por la pandemia, y que apenas estamos tratando de salir de esta pandemia. Ya hay una luz de esperanza con el inicio de la vacunación para las personas mayores. Ahorita ya inició la vacunación para las personas mayores de 50 años a 59 años y mujeres embarazadas. Ya está un poquito la luz de esperanza de ahí prendiéndose más, pero sí, ha sido muy complicado, muy difícil, y bueno, nosotros queremos reconocer el trabajo que haces, y pues no es fácil. Pues fíjate que iniciamos el 8 de mayo y inicia también a su vez la vacunación para personas adultas mayores en México, bueno, en nuestro municipio, pero también en todo México. Entonces ese también fue uno de los retos importantes, ¿no? Que lograr que la mayoría de las personas adultas mayores tuvieran sus aplicaciones de vacunación, y así, o sea, te digo, todos los días ahorita que te estoy escuchando se me vienen a la mente tantos retos que hemos tenido, ¿no? Como administración pública estamos ya a unos meses del cierre de la entrega de recepción también, y es tomar la estafeta como en una carrera de relevos y correr y dar el último jalón a toda velocidad y con muchas ganas de llegar a hacer un buen desempeño como administración pública. El 13º ayuntamiento pues ha sido de muchos retos, hemos tenido muchos retos a lo largo de estos 2 años, casi 3 años. Entonces, pues sí, está la vacunación, y aparte también bajar también el índice de contagios, de riesgos de contagio, que todas, en todos los lugares tengan sus protocolos para poder estar trabajando. Es día a día el reto. Claro, y es que ya llevamos un poquito más de un año con esta pandemia, con el uso de cubrebocas, el gel antibacterial. Yo creo que ya nos preparamos muy bien un año para, pues, hacer este hábito de protocolos de sana distancia, gel antibacterial, cubrebocas, un protocolo que ya se llegó para quedarse, y ya se empieza a ver mayor actividad, mayor movimiento en las calles, y los contagios afortunadamente se han mantenido, y eso quiere decir que de alguna manera se están implementando bien los protocolos de salud en todos los lugares, ¿no? Y uno así también es, como ciudadano, pues está siendo parte de esta, pues,
descenso de casos y mantenernos así para que la actividad no se pare. Claro, fíjate, estamos ahorita ante esta nueva manera de vivir y también la Semana Santa fue otro reto también para nosotros, que pasara la Semana Santa y que no se nos fueran para arriba los contagios, el 10 de mayo, 14 de febrero, bueno, todos los tiempos. Y yo de verdad reconozco mucho a la ciudadanía que también ya atiende las indicaciones, también existen operativos COVID-19 que están permanentemente, ¿no?, recordándonos que en Baja California Sur es obligatorio el uso de cubrebocas. Y bueno, ya todas las personas tenemos esa conciencia, vamos avanzando también, como bien lo dices, para la aplicación de las dosis de vacuna. Y ese es un tema que también ha sido, ahorita el nuevo reto es volver a las clases presenciales. Ese es un gran reto y también es un tema bastante polémico que genera muchísima participación. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Yo siempre lo que he manifestado de manera personal es que uno como padre siempre va a hacer lo que considere mejor para su hijo en ese momento. Habrá quien decida sí mandarlos a clases, habrá quien decida que no, pero se tienen que hacer todos los esfuerzos para tratar esto de restablecerlo de la mejor manera y pues se tiene que hacer, o sea, en algún momento van a regresar a clases y pues tienen que regresar a clases, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va a ser? En eso se está trabajando y pues es un trabajo de todos, o sea, todos tenemos que cooperar, todos tenemos que también crearle la conciencia a nuestros hijos de los protocolos, o sea, mijito, tu cubrebocas no te lo quites, no lo compartas, tu gelecito, te lava las manos. Ellos también pueden ser parte de que el regreso a clases sea pues eficiente y de verdad pues pueda continuar la apertura a la normalidad, bueno, a la nueva normalidad. ¿Sí? Que ya pues ya no es tan nueva, ¿no? Ya llevamos bastante con esta nueva normalidad. Pues Lorena, ¿algún mensaje que quieras transmitirle a todas las personas que nos están viendo? Pues yo les quiero decir que a todas las mujeres y hombres que nos están viendo, a todas las personas de todas las edades, que siempre que tengas un sueño lo tienes que seguir, que tienes en tu vida todas las herramientas para hacerlo, que es fundamental tener ese sentimiento de agradecimiento hacia todo lo que estamos viviendo, porque desde ese sentir es como podemos generar esa energía que nos va a dar en el día a día, el dar una respuesta con alegría, con cosas positivas, con energía positiva a todo nuestro hacer, y es cuando vemos que al final del día fue un día exitoso. Ese es mi mensaje a la juventud también, que todo lo hagan con mucha pasión, con mucho cariño, que todo les salga bien y que cumplan todas y todos sus sueños. Así es, y esperemos que esta pandemia que nos hizo enfrentarnos a muchísimos retos a todos de manera personal, laboral, profesional, de todos, pues nos haya dejado muchísimo aprendizaje para poderlos aplicar en nuestra vida diaria, el valorar todo lo que tenemos, el seguir esforzándote a pesar de todo y sobre todo el seguir ayudando, siempre estar pendiente y ayudando del prójimo. Eso nos va a hacer una sociedad mejor y pues seguramente podemos salir adelante más rápido si todos nos empezamos a ayudar mutuamente y todos caminamos por el mismo rumbo sin importar ahí ningún otro tipo de interés, ¿no? Simplemente el de ayudar y el de salir adelante. Pues muchísimas gracias, Lorena, por estar aquí con nosotros en este espacio en Guía Los Cabos, que estamos inaugurando esta parte de sección de entrevistas, porque también para nosotros como programa fue un reto, nos estamos renovando porque nuestro programa era diferente, era cuestión de eventos culturales, deportivos, situaciones que ahorita todavía no se están restableciendo, pero queremos seguir informando a la sociedad, queremos seguir aportando nuestro granito de arena como comunicadores, como plataforma de comunicación y por supuesto pues agradecemos muchísimo que estés aquí y pues tienes las puertas de Guía Los Cabos abiertas para cuando quieras regresar a dar algún mensaje importante. Gracias a Guía Los Cabos, Estrella Virgen, a todas las personas que están aquí laborando, gracias a quienes nos están viendo. Y pues un abrazo, aunque no te lo pueda dar, te abrazo por la oportunidad. También te deseo mucho éxito en esta nueva manera de presentar, de readaptarse Guía Los Cabos aquí
Es siempre bien importante que personas, mujeres y hombres jóvenes estén al frente de estos proyectos. Pues muchísimas gracias a ti por habernos acompañado. Recuerden compartir los videos de Guía Los Cabos y tenemos muchísima participación con tu presencia aquí. Hay muchísimas personas que te están mandando saludos por el excelente trabajo que has realizado, no solo en este tiempo, sino todo el trabajo que te respalda en tu trayectoria, y pues la gente te lo está reconociendo. Muchísimas gracias de corazón, de verdad. Pues muchísimas gracias a todos aquí en Guía Los Cabos. Les agradecemos el favor de su atención. No se olviden compartir este video y seguiremos pendiente con más información aquí en su programa Guía Los Cabos.